Bienvenidas, bienvenidos al mundo cripto. Como bien sabéis, en esta serie de vídeos os enseñamos paso a paso todo lo necesario para entender la tecnología blockchain y a sus hijas, las criptomonedas. Recuerda que lo que aquí enseñamos tiene contenido educativo y no son consejos de inversión. La minería en el mundo cripto es similar al concepto que conoces de la minería del mundo real. Los mineros de criptomonedas utilizan la potencia informática para procesar transacciones en la cadena de bloques y obtener recompensas. En este caso, extraer los tokens y las monedas virtuales. Los criptomineros validan y agrupan las transacciones de una red para luego añadirlas al libro contable conocido como blockchain, resolviendo complejos problemas matemáticos. Este proceso brinda seguridad a la red y al mismo tiempo permite la generación de nuevas monedas. Hay dos tipos de mineros, los que trabajan en el proof of work, prueba de trabajo, o los que lo hacen en la proof of stake, o prueba de participación. La proof of work requiere un gasto energético grande, aunque cada vez se está apostando por una minería más ecológica. Como ya sabéis, es la red en la que trabaja Bitcoin y por su protocolo, el minero que consigue validar un bloque ahora se recompensa con 6,75 Bitcoins. Tened presente que cada 210.000 bloques, 4 años aproximadamente, se produce el famoso halving de Bitcoin y las recompensas se reducen a la mitad. Los mineros también reciben comisiones por todas las transacciones que los usuarios realizan al utilizar la red. Y es por esto también que la minería es un negocio muy rentable. Si una transacción no se ajusta al estándar que marca el protocolo, no se procesará. Con estas acciones se consigue llegar a un consenso entre todos los nodos en cuanto a la información que hay que registrar en la cadena de bloques. Comentaros que al principio de las criptos, hacia el año 2010, los mineros eran los propios usuarios que minaban bloques desde los ordenadores de su casa, pero con el paso del tiempo se ha ido especializando y profesionalizando, de tal manera que ahora mismo los mineros son empresas con unas granjas de enormes ordenadores y gran capacidad computacional. Obviamente, esto es como una carrera de Fórmula 1 y cada minero se encarga de tener los equipos más potentes capaces de ejecutar esa función miles de veces por segundo. Recuerda que si te está gustando este vídeo, le puedes dar al like y suscribirte al canal activando las notificaciones. El otro tipo de minería cripto es la que se realiza en las monedas con proof of stake. Aquí el minero no resuelve problema alguno, ni gasta energía en añadir un bloque nuevo. Aquí los mineros hacen staking, que no es más que empeñar o bloquear una parte de sus monedas. La posesión de monedas les permite ser elegidos por el proceso de selección aleatoria que se realiza para designar tareas. Esto hace que cada cierto tiempo añada un bloque nuevo y obtenga una recompensa. Obviamente, cuantas más monedas tengas empeñadas, más probabilidades tienes de añadir bloques. En resumen, podemos decir que la minería cripto es la labor de crear consenso en la cadena de bloques, validando transacciones y añadiendo nuevos bloques a la blockchain. Hay opiniones para todos los gustos en cuanto a cuál es mejor o peor. Lo que está claro de momento es que la prueba de trabajo está más probada en cuanto a funcionamiento y seguridad, ya que Bitcoin lleva online desde 2010 y no se ha podido ni hackear ni romper el protocolo. La prueba de participación también lleva años online en algunas criptos, pero no tanto como la prueba de trabajo ni con tanto uso como Bitcoin. ¿Vosotros qué opináis?